Y arquitectónicamente hablando, ¿ha cambiado mucho el barrio? Pues sí, mira, yo vivo, bueno, mis abuelos se cambiaron a San Ángel en los años 40. Mis padres vivieron aquí, yo también. Y ha cambiado bastante, ¿ok? Ha cambiado bastante en el sentido que mencionas. O sea, hay una furia por deshacer el barrio que tenemos, que es muy bello. Pues la gente está haciendo hasta lo imposible por violar las leyes, por hacer los terrenos más chicos, por hacer edificios donde no deben, etc. Y pues nosotros somos defensores de esto porque en realidad tenemos un barrio bellísimo. Tenemos casas desde el siglo XVI hasta la actualidad, en muchos casos muy bellas. Yo como arquitecto he participado en varias obras y puedo decir que en casi todos los casos son remodelaciones a casas. O sea, tratamos de no derrumbarlas, de mantener las cosas bellas que tienen, ¿no? Hemos descubierto cosas maravillosas como túneles que tienen por abajo, que se comunican entre, bueno, los conventos que había con las iglesias y muchos antecedentes importantísimos que existen, ¿no? No nada más en la modernidad, sino en los siglos anteriores. Thank you.
Pues yo conozco a la familia de Karina, de Karima y de Kena desde hace muchísimos años, porque mi papá era muy amigo de Halet. Y entonces para mí crecer aquí, crecer en San Ángel, siempre fue ir al Bazar del Sábado a verlos. Que Halet era el socio, bueno, el verdadero fundador, junto con su esposa Estela. Y siempre era ir a ver las máscaras y tener mucho miedo, porque era muy chica y eran máscaras de un poco fuertes. Exacto. Sí, toda la experiencia de vivir con mis suegros con las máscaras ha sido maravilloso. Mi suegro en particular, pero con la cooperación de mi suegra, a través de desde los años 40 coleccionó arte popular mexicano, pero se clavó en las máscaras. Claro, en aquel entonces cada pueblito en México tenía su tradición de los bailes. Iba coleccionando de todo el país máscaras. Se fue a través de los años, claro, con el avance de la disque civilización, se va muriendo los viejos tradiciones y estaba más y más difícil conseguir o encontrar máscaras. Y yo siempre he dicho, cuando a un pueblito, cuando llega el camión de Sabritas y de Pepsi Cola, ya va, ya, adiós a las tradiciones y ya bienvenido al siglo XX. Seguimos en Francia con nuestras colaboraciones. La siguiente se llama Simón y trae la colaboración de Baja Frecuencia. Normalmente diríamos, ingeniero, un poco más debajo. Esto es Porchi, su doble redoble. Habría propuesto, por ejemplo, Museo Casa Estudio Frida Kahlo y su esposo, pero si algo de eso no van a dar un madrazo, ¿no? Su esposo, ¿no? Y su arquitecto. Su esposo y su arquitecto. Exacto. Pero no vamos a poner polémicas aquí. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué tan difícil y complejo es trabajar con dos nombres tan masticados, reverenciados, odiados, amados, vilipendiados, como son Diego Rivera y Frida Kahlo,
en un país como en el que vivimos, que además parece que son figuras sacras. Pues la verdad es un placer trabajar en ese lugar. Frida Kahlo es un personaje que es muy querido, últimamente se ha puesto en boga, no solo en México, sino en todo el mundo, y la gente nos visita buscando mucho cosas de Frida. La verdad es que nosotros en la colección solo tenemos una hoja del diario de Frida y una falda que perteneció a ella, que está la falda expuesta en el museo, y todo lo demás de Frida se encuentra en el museo que está en Coyoacán. Pero el museo es muy bonito, no solo porque Diego y Frida lo habitaron, sino porque es la primer construcción funcionalista que se realizó en Latinoamérica por el arquitecto Juan O'Gorman, que también fue artista. Él construyó una primer casa en 1929 que la hizo para su padre, pero él vivía a 3 calles de donde se encuentra actualmente el museo, que en la calle de Santísimo, en una construcción colonial enorme. La arquitectura funcionalista se caracteriza por ser espacios pequeños y también por ser una arquitectura, como su nombre lo dice, funcional. Entonces, bien aprovechada, ¿no? Sí, bien aprovechada. Cuando Juan O'Gorman construye esta casa, era amigo de Frida Kahlo, invita a Frida y a Diego a que la vean. Entonces Diego queda fascinado con la arquitectura de la casa, le pide que le venda la mitad del terreno, que eran unas canchas de tenis de la antigua Hacienda Goicochea, y él le pide que construya ahí 2 casas, una casa habitación donde iba a vivir la pareja y Frida iba a tener un pequeño estudio en la parte superior, y otra casa que iba a ser el atelier del artista, donde Diego produjo la mayor cantidad de las obras que hizo en toda su vida. Incluso Diego murió en ese lugar. Estas 2 casas, pues, fueron el principio de la modernidad, sobre todo en esta área de la ciudad, porque, pues, todas las construcciones eran neocolonialistas después de esta construcción. Y, por ejemplo, fue la primera casa que tuvo agua potable, y la señal de esto eran que estaban los tinacos en la parte superior y toda la tubería por la parte expuesta por fuera.